Muy buenas, Marcotes, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas. Bueno, a ver, que no cunda el pánico. Este es un vídeo que voy a volver, como quien dice, a hacer para todas esas personas que me estáis dejando comentarios en los vídeos de Roller Coaster Tycoon 3, donde manifestáis que tenéis problemas a la hora de instalar atracciones. No obstante, quiero deciros que ya hay un tutorial hecho, que se hizo hace bastante tiempo, donde os explico cómo hago yo para descargar las atracciones, instalarlas correctamente en el juego. Y además, ese tutorial tenía como dos partes. Tenía la parte del tutorial, donde hacíamos la instalación, y había otra parte en la que abríamos una partida desde cero y os enseñaba todas las atracciones. De todas formas, quiero deciros que esto depende de muchas cosas. Lo más importante y lo principal es que respetéis todas las carpetas de instalación, o sea, que respetéis el directorio o la zona de destino. Una carpeta de más, una carpeta de menos, puede significar la diferencia entre que la atracción funcione y que no funcione. Por lo tanto, si el archivo no tiene TXT, pues a veces simulan la ruta, y cuando te descargas el archivo, veis que vienen un montón de carpetas, carpeta dentro de carpeta dentro de carpeta. Eso quiere decir, es una simulación de dónde tenéis que instalar la carpeta. Otros traen un TXT, facilito, sencillito, y en verdad son solo un par de pasos. Si tenéis todo correcto, si seguís bien los pasos, si lo instaláis al pie de la letra, si está tal cual, también puede darse el caso de que sencillamente no funcione el archivo. Depende de la versión del juego, depende de muchísimos factores que ya, por desgracia, nosotros no podemos hacer nada. El juego es antiguo, el juego es el que es, y lo han dejado ahí, no ha avanzado nada. Por lo tanto, es un juego que hoy podemos tener bastantes problemas a la hora de jugar con él, a la hora de meterle algunas cosillas. Así que nada, paciencia, y lo que vamos a hacer es pues empezar con esta especie de tutorial. Así que mucha atención a cómo lo hago yo, mucha atención, y nada, espero que te sea de utilidad. No obstante, quiero recordarte que yo lo había subido ya, creo que lo tengo, a ver si lo tengo por aquí, vídeos. Y donde está en las listas de reproducción, en tutoriales, que además había hecho solo dos tutoriales, tengo aquí el tutorial de Roller Coaster Tycoon 3, capítulo 6, que es instalación de atracciones. Mi internet va fatal. ¡Muy buenos, Marcotes! Mi internet va fatal, como veis. Pero bueno, en esta especie de tutorial, que además lo hice, fijaos, lo hice el 14 de mayo de 2016, pues traté simplemente de explicaros cómo lo hago yo, y a mí me funciona. Hay atracciones que, como digo, no valen para nada, no funcionan, y más vale que las desinstaléis. Dentro de la cajita de la descripción, aquí os dejé la web de descarga, que es la que yo utilizo para todas estas cosas. Así que lo que vamos a hacer ahora es descargar una atracción que yo no haya, que no tenga, y vamos a hacer los pasos desde cero, ¿vale? Vamos. Bueno, pues una vez accedéis a esta página web, ya tenéis que daros cuenta de una cosa. El formato de la página web es un formato antiguo. Yo no sé cómo es el mantenimiento de esta web, en qué se basa, o sea, claro, depende. Todo esto va a depender a la hora de que nos funcione, ¿no? Es decir, si vemos una página web poco currada y tal, y que hace años y años que no se suben archivos, probablemente, que no seguro, tengamos algún problema. Que no quieren decir que porque hay archivos de 2016 nos vayan a funcionar, ¿eh? Ojo. Bueno, como veis, el formato de archivo que yo busco es el CTRS, CFRS o los CTS. Estos son los bumpers, la iluminación, la decoración, la atracción. Vale, es importante todo esto. Así que lo que vamos a hacer es buscar una atracción que yo no tenga, que esté garantizado que yo no tenga, y vamos a hacer esa instalación. A ver. Mucho ojo con una cosa. Yo instalo atracciones, pero si os habéis fijado, no instalé ninguna montaña rusa, porque la instalación de las montañas rusas es mucho, mucho más complicado. Hay que ir a instalar los raíles en la carpeta de los raíles, los coches en la carpeta de los coches, la atracción en la carpeta de las atracciones, el bumper en la carpeta de los bumpers. Es decir, no me metí con el rollo de las atracciones porque solo conseguí instalar una, pero me costó muchísimo. Después me animé, intenté instalar otra, no funcionaba. Y claro, después tienes que ir a borrar esos archivos, porque
material o contenido que no sirva, no lo dejes nunca ahí. Pero no soy muy partidario de, por lo menos a mí no me gusta, de instalar atracciones. Atracciones como montañas rusas. Por ejemplo, veis que aquí hay un montón de coches. Estas carpetas, o sea, estos, si lo que os descargáis es solo el coche, no lo tenéis que ir a instalar a las dos carpetas que yo os di atracciones. Tenéis que ir a instalarlo a la carpeta de los coches o de los trenes de las montañas rusas. La tenéis que buscar en el juego, ¿vale? Bueno, pues, una vez que tenemos las atracciones, yo me he descargado dos, pero quiero enseñaros una cosa. Por ejemplo, esta atracción, el Top Scan este, fijaos que aquí nos trae una especie de descripción, ¿no? Muy importante, esto. Autor CFH Reads. ¿Qué quiere decir esto? Pues ya nos está diciendo que esta atracción tiene que ir dentro de esta carpeta. Así de simple. Entonces, cuando te la descargas en el archivo RAR, aquí tenemos. Veis que tenemos la carpeta CFH Reads, dentro está Top Scan. ¿Qué quiere decir esto? ¿Quiere decir que dentro de CFH Reads tenga que coger la otra carpeta CFH Reads? No. No. Quiere decir que dentro de CFH Reads tenemos que poner esta carpeta. Y aquí tenemos otra, que es donde está el style, que eso es importante. O sea, esta en Commons y esta en Style. Y aquí tenemos el archivo de instalación. O sea, el archivo que nos dice la instalación, el TXT, ¿no? Pero se está diciendo que la carpeta CFH Reads tiene que estar dentro de la carpeta Style Custom Folder. Entonces, si nosotros nos vamos... a ver, vámonos. Vale. Estamos dentro de la carpeta Style de nuestro juego. Tenemos Custom y tenemos Dems. Pues sabemos que una carpeta va en Custom, que ya nos está indicando cuál es, y la otra va en Dems. Así de fácil, no tiene mayor complicación. Y en Dems, ¿veis todas las carpetas que hay? Bueno, pues fijaos que aquí las CFH es verdad que van fuera, no tiene una carpeta propia, por así decirlo. Pero en Custom, yo normalmente los tengo todos aquí. Creé una carpeta que se llama CFH, aunque veis que alguna la tengo suelta. Fijaos, esto es importante. Veis que alguna de estas carpetas, o sea, una atracción del autor CFH, la tengo fuera de la carpeta principal. ¿Por qué? Porque si la metía dentro de esta carpeta donde tengo todas, si las metía dentro, no funcionaban. Entonces la saqué y la dejé directamente en Custom. Y así funcionaba. Y así funcionaba. Es decir, a veces es una simple tontería como sacar una atracción de la carpeta que me está indicando. El autor me dice que tiene que estar dentro de su carpeta. Vale, yo la pongo dentro de su carpeta. Si no funciona, la saco fuera. Es así de sencillo. Además, quiero que os fijéis muy bien en esta línea. O sea, lo está diciendo, que tiene que estar dentro de esa carpeta. ¿Vale? O sea, tiene que estar la carpeta CFH Reads creada para que funcione. Que eso no siempre es así, ¿vale? No siempre es así, las cosas como son. Pero bueno, vamos a hacer la instalación. Y en verdad es muy, muy simple. Muy simple, es coger esos dos archivos. Aquí los tenemos. Lo dicho, no vamos a hacerlo en plan bestia, ¿vale? No vamos a coger la carpeta principal, sino el Top Scan este. Y dentro de nuestra carpeta CFH Reads aquí, pues vamos a traerlo. Necesita pronunciar, sí. Vale, ya tenemos una parte hecha. Vamos a la otra. Vamos a irnos a la carpeta Dems. Aquí, como digo, yo las tengo todas fuera. Es decir, aquí no hay carpeta madre, por así decirlo. Vale, pero ¿qué tenemos aquí? Aquí tenemos una cosa diferente, que pone CFH Top Scan, pero no hay carpeta con el nombre de la atracción. Entonces esta carpeta sí que tiene que ir tal cual está. Vale, la llevamos. Y en teoría estaría instalada. Vamos al juego a ver si está instalada y a ver si funciona correctamente. Pues debería estar ya por aquí. Aquí está, ¿lo veis? La prueba de oro, vamos a ponerla a ver si no se traba el juego. Vale, la tenemos aquí, le ponemos como nos dé la gana. Plum. Tiene que tener bumper, ¿eh? Tiene que tener bumper, porque le falta un montón de historias, ¿lo veis?
Un poquito el juego trabado, vamos a pararlo. Bueno, vamos a ver si tiene bumper. Todas estas las tengo que retirar porque funcionan mal. Fijaos, todo lo que trae las atracciones. Por eso a veces se traba el juego. La pena es que no sea un poquito más potente. Al ser un juego con un motor gráfico muy light, muy. Cuando se llena de demasiadas cosas, se tupe y se va todo a tomar por saco. Hombre, yo espero que traiga bumper. Si no, se queda muy pelado. Aquí está. Vamos a ver el bumper que trae. Bueno, pues como habéis visto, la verdad que parece hecho a mala hostia. La primera atracción que instalamos y cuando vamos a jugar con el bumper nos salta el problema y se nos traba todo y nos sale el famoso error SSD force it, que eso es un error muy cabrón. Pero son errores de mala instalación. ¿Qué es lo que he hecho? Me he venido a la carpeta DEMS. He buscado el archivo y no estaba la carpeta. ¿Qué quiere decir esto? Que probablemente yo, sin darme cuenta, pues lo que haya hecho al arrastrar el archivo o al pegar el archivo lo haya metido dentro de otra carpeta. Ahora revisaré la instalación y si es así os lo pondré que me he equivocado. Así que lo que he hecho ha sido volver a instalar el archivo, volver a nuestro archivo de descarga y me lo he traído para aquí. Como veis ya lo tengo en la carpeta DEMS, lo tengo fuera de toda carpeta, es decir, a palo seco en la carpeta de DEMS. Así que solo nos queda ir al juego y ver que funcione. Sabemos que la atracción está, fallaba el bumper. Lo que os digo, si cuando vais a instalar el bumper o la atracción salta ese error, volved a la carpeta tanto, volved a la carpeta style y revisar que tanto el archivo, el coms como el dems estén correctamente. Buscar que esté la carpeta, que no esté dentro de ninguna otra carpeta, si no tiene que estarlo, si tiene que estarlo, que esté dentro de la carpeta correcta y ya está. Pero yo creo que el fallo mío fue ese. Así que la forma de comprobarlo es ir al juego otra vez y rezar porque sea eso. Vale, pues era. Ponemos la atracción. Aquí, por ejemplo. Y vamos a ver que funcione el bumper. Si después de hacerlo todo, si después de seguir los pasos, de ver que, joder, que lo hemos hecho todo, que está, que es que no se puede hacer otra cosa, que hemos seguido todos los procedimientos, sigue sin funcionar, fuera. No os compliquéis la vida, fuera con esa atracción. Aunque os guste, yo sé que a veces jode, porque a mí me ha pasado. Pero es que lo que no podemos hacer es agarrar nervios por una tontería o porque. Mira, fijaos. ¡Ah! ¡Qué putada! Porque no me acuerdo cuál es la que funcionaba. Va, a ver. ¿Os acordáis que? ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que se ha hecho dos instalaciones. Que la primera instalación estaba mal, pero que la segunda puede que funcione. Tenemos una en claro y una en negro. Vamos a probar la que está en claro. A ver si es esta la que funciona. Si no, habrá que reiniciar y volver a probar. Pues es esta la que funciona. ¿Veis? Ya está solucionado el problema del archivo ese, del error ese de force it. Eso es que está mal, que la instalación se ha hecho mal, ¿vale? ¿Veis? Tiene aquí como unos focos. ¿Y qué más tiene? Bueno, y tiene el super bumper este, que supongo que irá. Entiendo que irá así. No os preocupéis por espérate. No os preocupéis por el. No tiene más nada, ¿eh? El bumper es súper sencillo. Por esto, por el tema de las entradas y las salidas, sabéis que podéis modificarlo un pelín, no mucho más. ¿Veis? El bumper es súper sencillo. Vamos a probarla a ver que funcione. La atracción es muy simple también, ¿eh? Vale, ya se está elevando. Qué guay, tío. Esta es la putada que cuando consigamos hacer estas cosas en Planet Coaster, meter atracciones que estén súper bien hechas como esta, por ejemplo, que está genial.
Bueno, pues habéis visto el procedimiento, es muy sencillo, es muy fácil, me descargo la atracción, miro el TXT, me aseguro que esté en la carpeta correcta. Si el archivo tiene carpeta propietaria, es decir, carpeta de autor, aseguraos de que el Commons esté dentro. Si yo me descargo una atracción CFH Reader Stop Scam, que el Commons esté dentro de la carpeta CFH Reader. Si, como habéis visto, falla el bumper, es que lo hemos instalado mal, sin querer lo hemos metido dentro de otra carpeta, o tiene carpeta dentro de carpeta. Pero insisto, gente, es muy sencillo. Lo único que tenemos que hacer es garantizar, o sea, asegurarnos de que hemos hecho bien la instalación. Si falla, si lo has instalado y falla, bórralo, borra todos los archivos y empieza desde cero. Empieza con la carpeta comms, déjala bien instalada, que esté dentro de la carpeta donde tiene que estar, y después vamos al bumper, al DEMS. Yo es que más nos puedo ayudar, es decir, los errores. El error más común que os puede salir es el que nos ha salido a nosotros, que es el SD46S. ¿Cómo se soluciona? Asegurándonos de que hemos instalado las carpetas en el lugar correcto. No tiene más historia. ¿Vale? Así que, gente, espero que os haya servido este pequeño y corto tutorial. Insisto, es garantizar de que lo hayáis hecho bien. ¿Vale? Suelen funcionar, pero ya veis que una... O sea, instalarlo en un sitio donde es, en una carpeta donde no es, ponerlo fuera de la carpeta propietaria y cosas así, lo que hace es que no funcione la atracción. ¿Vale? Así que nada, gente, espero que te haya servido este vídeo, espero que te haya gustado. Si es así, como siempre, un like, por favor, déjame tus comentarios. Si te puedo ayudar en algo, si tienes alguna duda, déjame un comentario en el vídeo y yo intentaré echarte una mano en todo lo que pueda. Nada, gente, me alegra mucho y me siento muy orgulloso de que seamos tantos los que seguimos defendiendo un juego tan antiguo, tan viejo. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo. Un abrazo muy fuerte a todos y a todas, paciencia, fuerza. Y nada, volvemos dentro de poco con otro vídeo. Chao. Where are you now?